Esperamos que este estudio bíblico de hoy haya sido de gran bendición y si ha hablado a la vida de alguien, pueda venir y pasar a los pies de Jesucristo, como lo hizo la semana pasada nuestro hermano Alex, y algunos de los que están presentes hoy también aceptaron a Jesucristo, ya que solamente en Cristo Jesús está la salvación y solamente Cristo cambia la vida del ser humano. Hey, vamos a dar un aplauso a esta joven que ha venido a aceptar a Jesucristo. Señor, vengo reconociendo que soy pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Hola, sierva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si te llevo. ¿De veras? Sí, esta es una etapa que un problema muy chula como tú se esté quemando. Gracias, muy amable. Agradecido estoy por llevar una nena como tú en mi auto. Y excúsame por ser un poco atrevido. ¿Qué? No pasa nada. ¿Te gusta? Sí, no digo, o sea, me gustan los salados. Sé que te vas, ya no puedo detenerte. Sé que perdí el derecho a reclamar. Amor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Sí, precisamente. Espérate. Háblame claro, yo te noto como asustado. ¿Es algo malo? No, es, precisamente es algo bueno, algo muy bueno. Alex, dime de una vez lo que está pasando. Me convertí. Espérate. Repíteme eso de nuevo, por favor. Sí, me convertí a Jesucristo. Si nos conocemos mejor. Sí, claro, me encantaría. Ok, nena, pero mira, a mí es tarde y tengo que llegar a la universidad. Pero, ¿cómo podría dejar con tres cosas? ¿Qué cosas? Uno, tu nombre. Dos, un sí para una cita. Y tres, tu WhatsApp. Todo eso porque tenés de agenda. Eres muy solicitado. Date la vuelta. Uy, pero me vas a atracar. Toma. Gracias, amor. Feliz resto del día. Adiós. Gabriel Stace, pero puedes llamarme Stace. 2. Sí acepto ir a tu casa, pero es para predicarte de Jesús. Y 3. Mi número es 1819-017-5519. Hey, ¿qué haces? No, nada importante.
Si no es nada importante, ¿por qué lo esconde? Déjame ver. No, yo no lo estoy escondiendo, que no. Pero déjame ver. No, está bien. Baja la voz, que no creo que mis padres me escuchen. Wow, oí decir que te convertiste, porque no sabía que era por esto. Sí, pero ya pásame. Y no creo que lo cuentes a nadie. Solo necesito que me ayudes a conseguírmelo, ¿sí? Sí, para eso somos las mejores amigas. Pero es que yo no puedo creer lo que tú me dijiste esta mañana. Helen, tenía que creerme, yo soy una nueva criatura. Con razón esta semana tú me has visto más buena y más sincera contigo. ¿Semana? ¿Tú me puedes decir cuánto tiempo tú tienes esto? Bueno, una semana. ¿Y cuánto tú pensabas decírmelo? Dime. Helen, tranquila. No, es que tú pretendías que viniera otra gente, que yo me enterara por otra gente y que te llamo como un idiota. Amor, tranquilízate, todo va a estar bien. ¿Pero qué amor ni qué amor? Sí, tranquilízate, todo va a estar bien. Ajá, bien va a estar, ¿verdad? Ok. Cuando tú vienes y mezclas tu dicho esa religión en esta relación, pues esa gente son como locos. Porque tú no ves que yo dije, ay, que todo va a llegar por la fe. Pero hazme el favor, gente ignorante, por Dios. Helen, por favor, te prometo que todo va a estar bien. Ajá, sí. ¿Qué va a pasar con otra noche de pasión? ¿Y con la salida con nuestros amigos? Mi amor, por favor, recapacita. Tú estás a tiempo, pero yo te amo, pero así no. Perdóname, Helen. Pero... Perdóname. Te voy a poner una condición. Tú eliges nuestro matrimonio. Manito, hey. Mira, tráeme el teléfono que está sonando, por favor. Oye, toma, mira, y a mí no me vuelvas a decir así hoy. Lo dije. Hola, buenas, ¿con quién tengo el placer? Tan rápido olvida mi voz, bebé. Ay, disculpa, que ni siquiera me diste tu nombre. Ah, para hacerlo más misterioso, ¿sabes? Sí, eso estoy notando. ¿Y por qué duraste tanto para llamar? Disculpa, que estuve ocupado con unos amigos toda la noche. Pero oye, ¿puedes venir mañana? A las 8 de la noche. Me encantaría, pero es que mañana tengo culto de jóvenes. Stacy, linda. Es más importante. Ella que tan salvo, o yo, necesito que me predique. Vamos, nena. Anímate, bebé. Bueno, está bien. Ahí está. Ok, nena. El mensaje te da la dirección. Igual, gracias. Voy a salir. Mi reina, ¿y pande tú vas con tanta belleza femenina? ¿Qué? ¿No sabías? Voy para la disco con mis amigas. Pero... Solo quiero decirte que recuerdes que tú y yo somos uno. Uno, pero con distintos caminos. Además, tú me dijiste, me prometiste que ibas a ir conmigo. Perdón, lo siento. No, yo entiendo. Tú eres cristiano y no puedes venir. Pero si quieres, vamos a la iglesia. No, yo no voy para la iglesia. Thank you.
Buenas. Buenas, ¿qué deseas? ¿Se encuentra Adrián? No, él no ha llegado al trabajo. Ah, ok, disculpa. Dile que Amy, la nueva convertida, lo estaba buscando. Ok. Gracias, bye. Oh, mira, acaba de llegar. Hola, Dios te bendiga. Hija, Dios te bendiga. ¿Qué te trae por aquí? No, solo pasaba por aquí a dejarte una información que quería que supieras. Ok, pues si no es demasiado tarde, te puedo escuchar. Ya es tarde, lo escribí para que no se me olvide nada. Pues mejor así. Así leo tu inquietud y te doy la ayuda que necesites. De veras, no sabes cuánto apreciaría tu ayuda. Oh, hija, para eso estamos. Por favor, lea las olas. No, no piense nada malo. Solo es que no quiero que lo sepan muchas personas. Bueno, bye. Me tengo que ir. Ok, hija. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Ok, bye. Bien. Hola, Helen. ¿Cómo estás, Megadiv? ¡Francis! ¡Cuánto tiempo sin verte! Yo estoy muy bien, ¿y tú? Pero siéntate. No, porque tú sabes, mi amorzote, que no puedo perderme la fiesta de la disco. Vine la semana pasada de Arabia, mi amorzote. ¡Wow! ¿Y no hay ninguna musulmana por ahí? No, ninguna musulmana. Lo mío es la mujer dominicana. El que está todo. Es que tú sabes, manito, ninguna como nosotras. Pero dime, ¿cómo te va con Alex el doctor? Su iglesia es trabajo. ¿Un hombre tan joven? Sí. ¿Puedes creerlo? ¿Y por estar ahí metido me ha descuidado a mí? No, no, pero una muchacha tan linda y hermosa como tú. No, es lo que me dice que ora por mí, que si yo qué. Pero mi amor, tú sabes que lo que yo quiero es acción. Entiendo, por eso, esta noche en la fiesta disfrutaremos con pasión. ¿Y a las qué? Vámonos. ¿No ves que esta noche él estará disfrutando en la iglesia y nosotros disfrutaremos de la fiesta? ¿Sabes qué? Disfrutemos. Tenemos bombón. Ajá, ¿y a mí no me incluyen? No, claro, yo tengo a mi compañero allí en el taxi. Y con él, ya tú sabes, allí hacemos algo maravilloso y nos gozamos entre todos. Vámonos. Estoy deseando conocerte. Tranquilo, tenemos toda la noche para averiguar. Estás hermosa tú. Gracias. Siéntate aquí. No hay problema aquí, aquí, ahí, ahí. Ay, bien bonito. Bonitas piernas. Uh-huh. Voy a sentarme también. Jay. ¿Sí? Quisiera hablarte de Jesús. Bueno, sí, claro, pero con una condición. ¿Cuál? Que luego hablemos de nosotros. Ok, está bien. ¿De verdad? Sí. Hola, Dios te bendiga. Escribo por esta vía porque no me atreví a decírtelo en persona. Me da vergüenza. Usted me parece muy lindo. Su forma de dar la clase conecta con mi corazón. Soy de poco hablar y mala para expresarme. Pero contigo no puedo callarme. Me convertí por ti. Así que, escríbete ahí. Tú eres que sabe. Atentamente, tu hija Amy. Yo me voy a convertir. Te lo prometo. Pero primero, tienes que aceptarme como soy. Jesús te acepta como eres. ¿Y quién soy yo para no hacerlo? Entonces, dime que sí. Tengo toda la noche pidiéndotelo. Jay, eres lindo, pero... ¿Pero qué? Yo amo al Señor. Stacy, el alma para Dios y el cuerpo para mí. Yo tengo que irme, se me hace tarde. Sí, pues... Espera. ¿Eso fue un sí? No, no he dicho que sea un sí. Pero tampoco he dicho que sea un no. Fue suficiente. Jay, ¿qué te pasa? Una minta de ahí.
le bendiga. Amén. Buen día. Dios se bendiga a todos. Amén. Mis queridos hijos en la fe. Por motivo de que esta semana es del amor y la amistad, hemos decidido cambiar el tema por amor fraternal. Qué alivio. Como dice aquí en el estudio, el amor fraternal es el amor que debemos tener los unos por los otros. Jesús intercedió al Padre para que nosotros nos amemos y seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Por eso, el llamado que nos hace aquí es que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestros hermanos, que no guardemos rencor, que seamos luz, que si el hermano está necesitado lo ayudemos, que practiquemos la justicia, el amor, la fraternidad. Estudien en el estudio de la clase para la próxima y Dios bendiga. Dios te bendiga, Amy. Vamos a sentarnos a decirte algo. Yo quería decirte algo. Por favor, perdón, maestro. Yo no quería decirle nada. Todo fue un error, perdóname. Tranquila. Tú también me caes bien. ¿En serio? Claro que sí, nena. Lo dices por no hacerme sentir mal. Yo soy una niña de 14 y tú eres de 35. No. Voy a demostrar que no es así. Me gustaron tus palabras. Quiero que mantengamos una relación, pero en secreto. Ok, como usted diga. Ok, hablamos luego. Me encantó estar contigo y pasar el día contigo hoy. Sí, a mí me encantó más, mi amorzote. Ay, ese estúpido de mi marido me tiene harta. Pero contigo me la paso tan bien, tan bien. Hola, Dios la bendiga. Hey, amén. Amén. Hey, ¿alguno de ustedes no sabe lo que está pasando con el Teis? No mucho, no la veo. Pero tú no sabes que yo soy de Scarrio. Digo, yo andando con el playboy ese de Jay, sabía que se iba a pasar. Con razón, la última vez que la vi siendo cristiana fue cuando vino para el requisito ese de Jay. Wow, a mí tanto que me gustaba esa sierva.
Ey, ey, se van a curar. Dios le bendiga a mis corderos. Hey. Amén. Ahí va el pastor a darle su veredicto. Adrián y a Amy. Me llegó ahorita, mi amor, y ya está arrasando. Bueno. Mejor callemos y vámonos de aquí. Dios te bendiga, mi corderita. Amén, pastor. Pastor, me honra su presencia. Oh, ¿verdad? Dios te bendiga. Amén, amén. Mira, vine a hablarte de un caso de un adolescente y tú. Que por cierto, acaba de salir. Sí, pastor, yo... Jay, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Es que he decidido decirte la verdad. ¿Sobre cualquier cosa? Lo que sea, pregúntame. Para empezar, ¿qué pasó el día de la fiesta? Te lo diré, pero creo que hay cosas más importantes, como enfocarnos en que yo siento algo por ti hace muchos años. Y yo sé que tú sientes algo por mí también. Bien que digamos no estoy, por eso estoy aquí, para hacerme un chequeo completo. No te preocupes, hermano. Tú estás en el lugar correcto. Llena este formulario para acceder al chequeo completo. No hay problema. Pastor, mire, todo eso es mentira. No pueden acusarme de algo que no han visto. Usted sabe que la gente habla mucho. Bueno, pues tú como maestro, te pido que te cuides. Tú sabes que debemos dar ejemplo, y esos casos de yugo desiguales están acabando con la iglesia. Así es, pastor. De hecho, ese tema voy a hablar en el próximo estudio. Pues mira qué bien. Voy a ver si vengo a darte una mano. Me encantaría, pastor. Me encantaría. Tele, mi amor, no, vamos a la iglesia. ¿Tú no ves que yo estoy hablando algo importante por celular? No, no pasa nada, despreocúpate. Amor, yo te siento pedirle un favor. No me digas que no. ¿Me acompañas hoy a la fiesta de Patricia? Por favor, sí. Mi amor, pero tú sabes que yo soy cristiano. Está bien, está bien. Sí. Mi amor, ¿hoy podemos ir? No, es que estoy ocupada. Wow. Pero, Helen, mi amor, pero tú tienes el closet lleno, incluso hasta de ropa nueva que tú no usabas ahí. Pero mi amor, esa ropa pasó de moda. Y dime, hello, yo tengo que estar vestida super mega wow. Yo tengo que estar a la vanguardia, lo siento, pero... Emma, ya, que tú últimamente tú no me quieres dar dinero a mí para nada. No sé qué es lo que pasa, pero está bien, yo lo voy a conseguir de otro modo. Ya me quitaste el apetito. Amor, mañana quieren dar el culto aquí, ¿qué tú opinas? Mira lo que te voy a decir. Ni te atrevas. Emma, si tú vas a hacer tu dichoso culto, yo mejor me voy de aquí. Yo no puedo estar aquí con eso. No, 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 no. Mi vida. Sí, voy para allá.
expectativas que tú vas a presentar a loca. Mi amor, ¿por qué no me fuiste a buscar? ¿Qué pasó? Sencillo, ya no te quiero. ¿De qué hablas? Por favor, no vuelvas a bromear así que no me gusta. Tú tampoco me gusta. ¿Qué? ¿De qué forma que tengo que decirte? ¿No? Ah, ya sé. Alexa. Sé que de esta manera entenderías. No puedo creer lo poco hombre que eres. Poco hombre no, tú poca mujer. Tranquila, Alexa. Yo termino esto. No, uno termina sin nada. Ella se va y yo me quedo. Ay, Dios mío. ¿No ves que la maestra nunca funciona? Yo salía contigo. Porque me gustabas. Pero yo que no me gusta. Estúpido desgraciado. Jay. Mira, estúpida. No, déjala. Yo por ti hago lo que sea. No vale la pena. Pastor. Por favor. Dios le bendiga, pastor. Amén, cordero, amén. Quería informarle que no podía asistir a la iglesia hoy porque tengo que... una urgencia en el trabajo y ya que lo vi a usted... No hay problema, hijo mío. Bien, pastor. Y ahora que lo veo a usted, quería preguntarle, ¿qué vamos a hacer con eso del matrimonio mío? Bueno, el caso es delicado, varón. Porque, al parecer, ella no quiere que tú seas cristiano. Y la salvación del alma es lo más importante. Sí, sí, ella no quiere ser cristiana, pastor. Lo que tenemos es que seguir orando, déjate guiar por Dios, y de paso... léete estos versículos bíblicos que te ayudarán. ¿Cuál? Léete 2 de Corintios 6. Esos versículos, ya yo los leí. Pero ahora que usted me lo está sugiriendo, voy a analizarlo detenidamente allá en casa. Muy bien, hijo. Pues sí, pastor, que quede bien. Amén. Dios le bendiga a mis ovejas. Amén. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el maestro? Ok, gracias. Adrián. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Ella era joven y hermosa. Tiene desde niña sin dudar. Sembraba una flor cada mañana. Gustaba predicar a Dios cantar. Oh, yeah. Era alto y fuerte como atleta. Tenía mucho dinero y vanidad. Él no era cristiano y le gustaba salir con sus amigos y tomar. Ellos se conocieron mientras ella predicaba. Bueno, sí, claro. La primera vez se enamoró de una cristiana. Ella sabía lo debía ser. Desigual, sin embargo, se empezaba a enamorar. Él fue introduciéndose a su vida, le llevaba rosas, a ella le gustaban las orquídeas. Ella era cristiana y él era inconverso. Como andando
los juntos si no estuvieran de acuerdo. Ella fue descuidando su vida. Ya no lo estaba pasando como esta hice. No predicaba, no seguía los pasos de aquel que había sanado sus heridas. Se fue tras el tipo que no conocía. La vemos en el mundo intentando ser feliz con su alma marchitana que no cesa de sufrir. Abandonando, pues él solo quería adueñarse de su amor. Él no la amaba, la dejó y se marchó. Abandonando a Cristo se ha marchado tras el pecado y la mentira. Ahora está llorando. Acuerdo, hemos llegado ante este acto de inmoralidad sexual gravísimo que deja a la iglesia muy mal parada en su testimonio. Hemos llegado al acuerdo de despojarlo de su cargo y su ministerio y someterlo a un proceso de disciplina de 1 año y medio. Pastor, y en lo concerniente a la familia de la joven. No podemos dejar que esto pase desapercibido a la familia. Si ellos quieren actuar en el caso de la justicia, ellos lo harán. Pero la iglesia ya hizo su trabajo. Usted ha defraudado a Dios. Has defraudado al Evangelio. Has defraudado a tu grupo. Y has defraudado a la iglesia. Si no tiene nada que decir, puede matar. Sí, porque hace mucho que me tienes esperando y a la verdad que... Deseo de hacerte mía. Deseo... Hacerte el amor. Sí, cariño. Yo resuelvo esto. No te preocupes. En 1 hora nos vemos. Ok, mi amor. Como a 9 nos juntamos. Mi chuchi. Helen. Tenemos que hablar. Pues... Mira que bien. También tengo algo que contarte. Ok, te escucho. Yo quiero decirte que yo quiero el divorcio. No formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. ¿Me escuchaste? Yo quiero el divorcio. Pero lo mejor que el divorcio, ¿no es mejor que aceptes a Cristo y la familia para que Él sea nuestro guía? Discúlpame, pero yo no te quiero a ti ni quiero a tu Cristo. Antes de que tú lo trajeras aquí, nosotros éramos una pareja feliz y nos comprendíamos. Está bien,
Pues si no lo quieres. En una ocasión me hiciste una propuesta donde yo tenía que elegir entre Cristo y tú. Hoy quiero responder esa propuesta. Pero, dime. Me decido por Cristo. ¿Qué? Óyeme, yo te lo di todo. Fui tu todo y así me pagas. Fui lo mejor que te pasó en tu vida, lo mejor que te ha pasado. ¿Lo mejor? Sí, lo mejor. No, Helen. Eso creí. Creí que contigo lo tenía todo. Pero cuando encontré a Cristo pude darme cuenta que lo más hermoso que he tenido, no sé. Desgraciado. ¿Ah, sí? Bien. Ahí está lo que... sobre tu amigo Francis. Algo te quiero dejar. Busca de Dios ahora que hay tiempo para que el cambio te siga. Después de haber analizado bajo estudio al señor Francisco Álvarez Rodríguez, queda confirmado que este padece del virus VIH-SIDA desde hace un mes. Cuídate de la emoción, puede haber lindas palabras.
caíste en la tentación de unirte a la persona que menos te convino, diciendo que era cosa del destino. Despierta y date cuenta las veces que te miente, diciendo que te ama, que por ti hasta se convierte. Si dejas envolverte, quizás podría verte, diciendo que para el amor nunca has tenido suerte. No cuestiones más, ¿por qué te va tan mal? Son las consecuencias de ese yugo desigual. No hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Y si alguien pudo amarte, que primero a mi adiós. Ok, Alex. No diga Alex, solamente... Pero dilo, amor, tranquila. Qué amor, ni qué amor. Tranquilízate todo. Wow, ¿qué te compartiste? Pero no sabía que era por esto. Te prometo que todo va a estar bien. Ah, sí. No, salió horrible. Ay, disculpa, es que ni siquiera me has dado tu nombre, que me confundo. Tranquila, sé tranquila. Ay, disculpa. Voy a tener que irme yo para allí. Pausa. Sí, vine de Arabia, Sarai, la semana pasada. Y a mí no me incluyen, pero claro. No, niña, pero que no quiero que me salga él. Tú aquí te vas a quedar. Siendo cristiana. Dale. Espérate. Devuelve que salió. Bien. Vale. Hey, boys. No, pero vayamos. Mira, ¿dónde se va? A las 5, pero acá ya. Son las 4. Estúpida. No, no, ella se rió. Lo que no más. Daniel, deja de hablar eso que no puedo. Se me fue muy lejos. ¿Y qué? No, no, Chris. Hay que reírse. Se me fue muy lejos. La familia. Ay, qué bueno. Vamos a ver. Aquí usted está. Oye, ¿y a quién tú le estás dando trompa? ¿Tú quieres boxear conmigo? Pusimi, que. ¿Qué? Muchacha, déjame tu inglés y tu cofre. Dios mío, esto es una prueba, me la saqué en un rumbar. No me gusta hablar dos veces. Pero te dije que no. Por favor, una vez al año, un solo. No, un solito, ¿me entiendes? Por favor. No, y, no, 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 no. Una captura. Quiero hacer una captura. Ya soy ridícula. Sí.
sí, dice, que mira dónde estoy yo.